Buenos días a todos. Good morning, everyone. Mi nombre es Jonathan. I'm Jonathan. Y yo voy a estar compartiendo hoy el mensaje. I'm going to be sharing with you the message for today. Para los que no me conocen, yo tengo ya 24 años de venir a esta iglesia. For those of you who don't know me, I have many years here with this church. Y mi esposa y yo llevamos también 6 años como misioneros aquí en Costa Rica. And my wife and I, we've been missionaries here in Costa Rica for a number of years. Y estamos esperando la respuesta de la Embajada de Italia porque tenemos en el corazón de ir a Italia a compartir las buenas nuevas. And at this moment, we're waiting for the response from the Italian embassy because that's where we're heading soon. Y nuestro corazón es ir y comenzar a, bueno, trabajar con los refugiados, pero también comenzar a crear iglesias en casa y impactar a la gente por medio de eso. And our heart and desire is to go there as missionaries and to start home churches in the people that don't have a church. En un ambiente religioso, en vez de llevar una estructura parecida, mejor llevar algo diferente donde la gente se sienta cómoda y una pueda compartir en la sala de la casa las buenas nuevas. So instead of having a highly religious setting, we're trying to create a comfortable place for people to just hang out in a home and worship God in that way. Entonces apreciamos sus oraciones para que la embajada se mueva y la visa logre porque llevamos un año esperando y nada que pasa. So pray for us because it's been a year waiting for the embassy to open the opportunity for us to go and live there. Pero también sabemos que es el tiempo de Dios. And we're trusting in God's timing. En las últimas semanas he estado yendo con unos amigos y Dios me estaba moviendo a ir a evangelizar. So a few days ago, I was out with some friends doing some evangelism. Entonces fuimos aquí al Parque Moravia. And we went to the park here in Moravia. Y nos topamos con un señor que se llamaba Osvaldo. So we met up with a guy named Osvaldo. Y le pregunté a él, ¿usted es cristiano? So we asked him, I said, are you a Christian? Me dice, sí. And he said, yeah. Yo le digo, yo muchos años de ir a la iglesia evangélica. Llevo muchos años de ir a la iglesia evangélica. So I've gone for many years to a evangelical church. Entonces le pregunté yo, ¿y usted es discípulo de Jesús? But are you a disciple of Jesus? I said. Y él me dijo, no. But he said, no. Yo le dije, ¿y qué es la diferencia? And what's the difference then? Y él me dijo, es que no tengo ese compromiso. It's just that I don't have that kind of commitment. Y estuvimos hablando con él un rato. So we kept talking with him for a little while. Y le preguntando a ver qué tipo de evangelio creía él. And so we asked him what kind of a gospel did he believe in. Y lo que le había enseñado era repita esta oración después de mí y todos sus problemas van a terminar. So you know, just say this little prayer after me and then all your problems will go away. Era el tiquete mágico al cielo. It was just this magic ticket to heaven. Y nada más vaya a la iglesia los domingos y todo está muy bien. And you don't even have to go to, you know, church on Sunday, everything will be okay. Entonces, era una persona con un corazón de Dios, pero no conocía a Dios. So he had a heart for God, but he didn't really know God. Y durante los años me he dado cuenta que hay mucha gente así dentro de la iglesia. So I realized over the years that many people are like this in the church. Y hay mucha gente afuera de las iglesias que también están buscando algo. And there's many people outside of the church that are searching for something. Entonces lo que hoy quiero es hablar un poco del qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y qué. So we're gonna compartir las buenas nuevas. Yeah, so we're gonna look a little bit at how to share the gospel of when and where and how and why. Entonces yo sé que es un montón que voy a decir. So there's a lot to say here. Por dicha tenemos hasta las 4 de la tarde. So we got till 4 o'clock, right? No, ahí vamos a ir rápido. I'll go quickly here. Pero mi idea es que tal vez si usted no se queda con todo, quédese con algo. So not that you're going to absorb everything, but that you leave here today with something. No me escuche a mí. So don't just listen to my words. Escuche al Espíritu Santo. Listen to the Holy Spirit. Y si algún momento el Espíritu Santo le está hablando por medio de lo que yo digo. And while the Holy Spirit focuses on one thing while I'm speaking. Está bien si se distrae con él y habla con él. So, you know, you can be distracted with him. Take time, interact with him. Okay, entonces compartir las buenas nuevas. ¿A quién le toca? So who is responsible to share the good news? Alguna gente dice a los pastores y misioneros. It's those missionaries and pastors. Pero realmente nos toca a todos. But really it's everyone, right? Ser cristiano realmente significa ser un discípulo de Jesús. So to be a Christian really means to be a disciple of Jesus. Y si somos discípulos de Jesús significa que queremos vivir como Jesús lo hizo. And to be a disciple of Jesus means to live like him and do what he did. Entonces una de las cosas que tenemos que estar haciendo es estudiando la vida de Jesús. So one of the things we can do is study the life of Jesus. Y salir de la calle, de la casa, e ir a ponerlo en práctica. And go out and practice it. Y creer lo que la Biblia dice. And believe what the Bible says. ¿Verdad? Nuestra fuente, única fuente de verdad es la Biblia. So our only real source of truth is the Bible. Y es increíble porque mucha gente en las iglesias ni siquiera cree esa parte. And we need to believe it because there's many people in the church that don't truly believe in it. ¿Verdad? Si creemos en Dios, si creemos en Jesús, somos sus discípulos, creemos en la palabra de Dios. So if we are disciples and followers of Jesus, then we also believe in his word. En Mateo 28, Matthew chapter 28. Del 18 al 19 y 20 muchos lo hemos escuchado, lo voy a leer. So many of us have heard this. We're going to read it. Jesús se acercó entonces a ellos, a los discípulos. Los discípulos se acercó a nosotros porque somos discípulos. So in verse 18, Jesus said to them, which he means his disciples, and to us. Se me ha dado la autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. It says, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Vayan y hagan discípulos. Go and make disciples. En Marcos 18, en la misma instante, pero a los oídos de otra persona, y esto es lo que él le habló a él. In Mark, we have the same story, but from a different perspective. Marcos 16, ahí fue un dedazo. Ahí le agregué 2 libros a Mark 16. Ok, les digo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando vean algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Mark 16, verse 15. He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. Entonces vayan y anuncien las buenas nuevas. So go and announce the good news. El que crea y sea bautizado será salvo. And those who believe will be baptized and are saved. So buscamos personas que nazcan de nuevo. So we're looking for people that are born again. Y la otra es, vayan y cuando ustedes compartan van a poder hacer señales. And when you go out and share, you're going to see signs and wonders. Entonces, ¿ahora cuándo? So when should we do this? ¿Cuándo debo compartir el evangelio? When do we share good news? En todo momento. Always. Ser un discípulo debe ser un estilo de vida. So to be a disciple is to be it's a style, lifestyle. Y esta es a veces la parte que más nos cuesta o me cuesta a mí. And sometimes, you know, even for me, that's hard to do. Porque a veces el gruñón o dormilón de la mañana no quiere estar tan conectado. Sometimes I wake up kind of grumpy and I don't necessarily am so connected with the Lord. ¿Verdad? Pero mis acciones van a hablar más fuerte que mis palabras. But my actions speak louder than what I say. Entonces, tengo que tener un corazón dispuesto a que Dios me use en todo momento. And so the important thing is to have my heart willing and ready to do what God asks me to do. Y si no sé mucho, si no he tenido mucha práctica, entonces aproveche los días que la iglesia dice, vamos a ir a hacer evangelismo y apúntese y vamos todos. And so if you don't have personally a lot of experience with this, take advantage of the times that we organize things in the church where we go out and share the gospel. Okay, ¿dónde? So where should we do this? En el parque. In the park. No solo en el parque, en todos lados. Well, not just in the park, but everywhere, right? En el supermercado. At the grocery store. En su trabajo. At work. En su universidad. At school. Y especialmente, ojalá, en la sala de su casa. And especially in your own home, right? ¿Cuánta gente hoy está tan encerrada en su casa que está desesperada por hacer algo, pero no tiene a dónde ir? And how many people are, you know, just stuck at home, don't know really what to do, where to go? No hay ningún mejor momento que ahora que uno se mueva a compartir las buenas nuevas. And there's no better time than now to go out and share the good news. Porque la gente está sola, está desesperada y tiene mucha ansiedad. Because people, they're anxious, they're lonely, they need that. Entonces, donde usted vaya, sea sensible al Espíritu Santo. And wherever you go, just be sensitive to what the Holy Spirit is doing. Y si Dios le pone algo a alguien, vaya y pregunte. And if God puts someone on your heart or you see someone, just go for it. ¿Verdad? Tírese el agua. Jump in the water. Es difícil, pero vale la pena. So it can be hard at times, but it's worth it. A veces simplemente lo que llego y digo a la gente es, orar por usted, ¿tiene algún dolor, algo que pueda orar por usted? So something that I usually do is I just approach them and I say, you know, are you feeling any pain? Can I pray for healing for you? Yo no soy el gran sanador. I'm not a great healer. Simplemente yo soy un discípulo de Jesús. I'm just a disciple of Jesus. Y tiro mi fe adelante. And I just, you know, lead with my faith. Y si Dios sana, and if God heals him, gloria a Dios. Praise God. Y si no sana, and if not, gloria a Dios. Praise God. Pero estoy haciendo obediente. But I'm being obedient in that moment. Y el evangelio se está moviendo. And that's the gospel moving forward. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? So how do we do this? De diferente manera, no hay una forma específica de hacerla. There's not like the right way to do this. No es usar el camino romano, siempre va a servir. You don't always do the Romans road. Es siendo sensible a lo que Dios está poniendo en su corazón. Again, being sensitive to what God is putting in your heart. Siendo sensible a la persona que está delante de usted y viendo a ver cómo usted puede llenar las necesidades de esa persona. Dios lo puede usar a usted para suplir las necesidades de esa persona. And being sensitive to what that person, that individual need. Así que puede ser que lo tengas que invitar a comer. Maybe it's, you know, you ask the person out to eat. Y eso nos pasó con Osvaldo. Ahí hablando con él, nos contó que estaba sin trabajo, oramos por él y después lo invitamos a comer porque no había comido en todo el día. So then you realize as you're sitting down to eat that, you know, the person's out of work and they haven't had anything to eat. Y tuvimos tiempo para compartir las buenas nuevas con él. And in that moment you have time to share the gospel. Como también con la Biblia. What's the right way to do this? Well, with the Bible. La palabra de Dios. God's word. Hebreos 4:12 dice. In Hebrews. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Ahí el desafío para nosotros como discípulos es leer la palabra. So that's a challenge for us to be in the word. Para yo tener la palabra en mi corazón y poder compartirla. So as a disciple to have it in my heart so then I can share it with others. Porque una de las cosas buenas de evangelizar es que no me toca a mí convencer y ser muy inteligente para poder convencer a la persona. And something that's really neat about evangelism, it's not my responsibility to convince someone. Y eso muchas veces me pasaba a mí. Yo trataba ahí de debatir y ser muy filosófico con alguna gente. Sometimes, you know, you can try to be really smart and engage with the person in a good argument. Pero al final Dios me dijo, no se trata de lo que usted puede hacer. But then God's saying, you know, that's not really what you should be doing. Se trata de lo que yo estoy haciendo. You got to be doing what I'm doing. La cosecha es mucha. The harvest is great. Dios está moviendo en mucha gente allá afuera. And God is moving in a lot of people in the world. Lo que ocupa es que nosotros salgamos en obediencia, los encontremos y compartamos. God wants us to just go out, be faithful in meeting those people. Y él va a hacer la obra porque es su obra. And he will do the work in their heart. That's his responsibility. Recuerden, si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Remember, if we don't cry out and speak, the rocks will. Es un privilegio el poder caminar como Jesús. And it's a privilege to walk and live like Jesus did. Porque Dios es el que lo hace. It's God, the Holy Spirit, that does that work. Y como también con el poder del Espíritu Santo. How else do we do this? Well, with being empowered by the Holy Spirit. Entonces, Juan 16:8-9 dice, y cuando él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y el juicio, y en cuanto al pecado, porque no creen en mí. In John chapter 16, we read, when he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. About sin because people do not believe in me. Entonces, ¿quién es el que convence a la otra gente? So who is it that convinces people? El Espíritu Santo. It's the Holy Spirit. Entonces, eso para mí me quitó un peso grande encima. So for me, this takes a lot of, you know, burden off my shoulders. Porque yo puedo llegar a alguien, oye, ¿puedo orar por usted? So I can just approach someone and say, hey, can I pray for you? No, gracias. And they say, no. Yo, muy bien. Está bien. Gracias. Dios le bendiga. And I say, God bless you. Yo no busco al que no está listo, yo busco a esa persona de paz, esa persona en la que Dios ya está trabajando. So what I'm doing is I'm looking for this person of peace in which God is already working in. Dios está obrando en la gente allá afuera. He's working in people's lives. Y llega otra persona y hablo y de repente esa persona dice, sí, por favor. So then I approach someone else and I, you know, offer the same thing and they say, yes, please. Y cuando me doy cuenta que es la persona de paz. And so this person would be called that person of peace. O esa persona en la que Dios ya está trabajando. The person where God is already working. Entonces me va a dar más fe y más paz porque no soy yo el que hace la obra, sino el Espíritu Santo. So it encourages me, gives me more peace to go and engage with them. Entonces me puedo tirar al agua orando por sanidad porque no soy yo, sino Dios el que está ya obrando en esa persona. So I can take that risk and offer prayer of healing because I know it's God working and not just me. Y puedo obrar la palabra de ellos porque va a cortar hasta lo más profundo y va a traer verdad a sus vidas. And then using God's word because that cuts to the quick, that reaches in and does a work in them. Entonces he dejado de estar usando mi sabiduría y mi insistencia y he comenzado a aprender a usar Espíritu Santo, que él trabaje y yo ser obediente. So I let go of my techniques and what I think is the right way and I follow the Holy Spirit's guidance in that. Y también vamos a comenzar a ver más esto, lo que Jesús nos dijo, van a ver las señales y las cosas suceder. So then we start to see more of miracles and God working because we're trusting in him and not in ourselves. Él ya nos dio la autoridad. He has already given us that authority. El mismo espíritu que estuvo en Jesús está en nosotros. That same spirit that was in Jesus is in us as well. Si usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo, el mismo espíritu que está en Jesús está en nosotros. And when we're baptized in the Holy Spirit, that same authority and power is working in us. Él dijo mayores cosas que mí van a hacer. He even said, you are going to do greater things than I did. Y eso cuando yo leo eso me desafía y me trae algo por dentro. So this encourages me. It helps me do what he's called me to do. Porque yo digo todavía no he visto eso. Because I say, hey, I haven't seen this yet. Todavía tengo que ver estos versículos suceder más en mi vida. And I want to see this reality I find in Scripture in my life. Todavía tengo que seguir creciendo como discípulo de Jesús. It means I need to keep growing as a disciple of Jesus. Entonces, esto no se lo digo a ustedes como, ah, yo el grande, ustedes los que no. So I'm not saying this, oh, you know, I know all this and I need to tell you how to do it. Esto es, oigan, vean lo que dice la Biblia. Esto es para nosotros. No, it's to point out, this is what God says. This refers to us. Yo estoy agarrando para mi saco, agarren ustedes y vamos. So, you know, I'm getting ready to go out and let's go together. ¿Por qué voy a compartir las buenas nuevas? So, why should we do this? Porque es un mandato de Dios. Well, it's a commandment of God. Y si somos discípulos, and if we are disciples, somos obedientes. We are obedient. Si somos cristianos, if we are Christians, somos discípulos. We are disciples. Y ser un discípulo, and to be a disciple, es querer ser como el maestro. Is to live like the teacher. ¿Y qué hacía Jesús? And what did he do? Compartía el reino de Dios donde iba. He shared the kingdom of God wherever he went. Entonces, yo quiero ser como Jesús. And I want to be like that. Y no es que me voy a dejar el pelo largo y la barba larga. And not necessarily I'm going to grow my hair out like he did. Mi esposa no me deja. My wife wouldn't let me do that. Pero no es ser físicamente como él, sino es caminar como él caminó. Yeah, it's not becoming physically like Jesus, but walk where he walked and do what he did. ¿Y por qué? Porque nosotros somos la luz del mundo. And why is because we are the light of the world. La sal de la tierra. We are the salt of the earth. Nosotros somos la vacuna de COVID. We're the vaccine. La que sí sirve, la de 100%, no la de hoy en día. We're the vaccine for the world's problems. Tenemos lo que se ocupa afuera. We have what the world needs. Y en Mateo 5, antes del versículo que está en pantalla, cuando habla que somos la sal de la tierra. And in Matthew, where it talks about the salt of the earth. Dice, si usted no está volviendo todo lo rocío salado, usted se vuelve insípido y va a ser pisoteado y echado al fuego. And if salt, it loses the saltiness, it gets thrown out. Entonces, yo lo animo a usted a que no se vuelva insípido. So, I want to encourage you to not lose your saltiness. Sino que usted, donde usted esté, seamos luz. So wherever you are, be that light. Y después la parte para mí fundamental que, ¿verdad?, que Dios me enseñó por medio de Osvaldo es qué vamos a compartir. And something very basic and foundational is what are we going to share? Buscamos hacer gente que venga a la iglesia todos los domingos. You know, there's people that come to church every week. Que si estamos buscando hacer gente que venga a la iglesia todos los domingos. We want to be people that go to church. Are we looking for people? Are we looking to make people that come every Sunday to church? See, there's lots of options. Sorry. It's so rápido. Buscamos hacer discípulos de Jesús. We are looking hacer discípulos de Jesús. To make disciples of Jesus. ¿Verdad? Porque el concepto es, como le dije al principio, hágase cristiano. So the idea is to make disciples. No, hoy en día el concepto de muchas iglesias es hágase usted cristiano. Oh, okay. So the idea nowadays is, you know, be a Christian. Vaya a la iglesia. Go to church. De su ofrenda. Give your offering. Y todos tatuajes. And everything's all good. Y eso no lo vemos en la vida de Jesús. But we don't see that in the life of Jesus. Hay algo que Dios por muchas veces me ha hablado y me impacta y siempre me mueve. So something that God has really spoken to me about and has really impacted me. Y es la historia de Felipe y el eunuco en Hechos 8. And in Acts 8 we see the story of Philip and the eunuch. Del 28 al 39 vamos a leer. Okay, so we're going to read a section of this in Acts. Y el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. Este es el eunuco. And on his way home, was sitting in his chariot, this is the eunuch, and reading the book of Isaiah the prophet. El espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a esa carroza. And the spirit told Philip, go to that chariot and stay near it. Ven, él fue obediente, nada más sensible al Espíritu Santo. So he was obedient, right? He just listened to the Holy Spirit. Ahí él estaba, hey, vaya, acérquese ahí. So he just said, hey, go over there. Felipe se acercó deprisa a la carroza. Al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? So Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. Do you understand what you are reading? Philip asked. Felipe encontró a la persona de paz, esa persona que Dios ya estaba trabajando. So here Philip is finding that person of peace. ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó el eunuco. Si nadie me explica. How can I? He said, how can I understand it unless someone explains it to me? Así invitó a Felipe a subir y sentarse con él. So invited Philip to come in and sit with him. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. So in verse 34, the eunuch asked Philip, tell me, please, who is the prophet talking about, himself or someone else? Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Then Philip began with that very passage of Scripture and told him the good news about Jesus. Mientras iban por el camino, llegaron al lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? As they traveled along the road, they came to some water, and the eunuch said, look, here's some water. What can stand in the way of me being baptized? Felipe le dijo, tiene que llevar un curso de 8 meses de bautismo y ser miembro de la iglesia. Philip said, you got to take 8 months of training and learn how to be baptized. No, Felipe le dijo, entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua. Y Felipe lo bautizó. No, and instead he said he gave orders to stop the chariot so he could baptize him. El 39, cuando subieron del agua, el espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe y el eunuco volvió a verlo, pero no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. And verse 39, when they came up out of the water, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away, and the eunuch did not see him again, but went on his way rejoicing. Ahí vemos que el eunuco sigue feliz porque iba con una vida nueva. And I think the eunuch was rejoicing because he left with a new life. Y para mí yo siempre he preguntado, ¿qué clase de evangelio le compartió Felipe al eunuco que el eunuco dijo, me puedo bautizar de una vez? So I asked myself, what type of gospel did this eunuch believe that he was ready to be baptized right then? Y del otro lado igual, ¿qué clase de evangelio predicó Felipe que Felipe dijo, sí, lo voy a bautizar de una vez? And what type of gospel did Philip preach to him that he was ready to baptize the eunuch? ¿Qué evangelio enseñamos? What type of gospel are we sharing with people? Y por eso ocupamos meternos en la palabra y ver cómo Jesús lo hizo y cómo los discípulos lo hicieron en Hechos. That's why we need to dig into the Bible and see and study what Jesus did. Entonces yo voy a, para modo práctico, voy a contarles a ustedes en manera resumida el evangelio. So, just a practical thing, I'm going to explain the gospel really quickly here. Entonces, las próximas 2 horas, como Felipe, voy a compartirlo. So, the next couple hours, we're going to get into this. No. Ya me dijeron que no, entonces, bueno, va a ser más cortito. Okay, so I'll make it a little bit shorter because they said me I couldn't. Pero lo que sí les ofrezco es, si alguno tiene preguntas o alguno quiere sentarse y ver los versículos o más cosas, me puede buscar y podemos hablar más de esto. But I offer to you, if you want to learn about this more, we can dialogue about it and we can look into some passages. Okay, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. So to start with, God created the heavens and the earth. Creó todo. He created everything. Creó al hombre. He made man. Él hizo el jardín del Edén y lo puso ahí para tener una relación con él. He put man in the garden so that he could have a relationship with him. Creó dos árboles, uno el bien y el mal, y le dijo no coma eso, coma todo lo demás. And he created a garden and put trees in there like the knowledge of good and evil, and he said do not eat from it. El hombre vio el árbol y dijo, wow, yo quiero eso. So the man, he looked at that tree that he couldn't have, and he said, ooh, I want that. No quería necesariamente la fruta porque había mangos, piñas, papayas y muchas cosas más ricas que eso. So maybe he wasn't desiring the fruit itself because there was plenty of good-looking fruit around. Él quería el poder ser como Dios. He wanted to have that power to be like God. Él quería decidir por sí mismo qué es lo bueno y lo malo. He wanted to decide what was good and wrong. Y desde el principio y hoy en día usted habla con la gente y siempre todo el mundo quiere decidir qué es lo bueno y lo malo en su propia opinión. And you look at the world today and there's lots of people that say, "Oh, in my opinion, this is what's right and this is what's wrong." Yo no soy malo porque esa persona más mala, la que está en la cárcel. I'm not the bad one, it's the person who's in jail that's bad. Pero mi punto de comparación no es nadie igual a mí sino Jesús. So my point of comparison for truth is Jesus, not somebody else. Y cuando me comparo con Jesús me doy cuenta que soy un pecador. And when I compare myself to him, I'm realizing that I am a sinner. El hombre agarró, comió el fruto prohibido y el pecado entró a su vida. So Adam, he ate the forbidden fruit and sin entered the world. No murió físicamente, pero murió espiritualmente y fue separado de Dios. So in that moment he didn't die physically, but spiritually on the inside he became separated from God. Toda desobediencia, todo acto tiene una consecuencia. So all of our actions have consequences. Esa consecuencia fue el ser separado de Dios. And that consequence was to be separated from God. Y desde entonces Dios ha querido reconciliarnos con él. And what God desires is for us to be reconciled with him. Porque Dios no nos creó para castigarnos, ni para echarnos, ni para vernos con cara fea. And God didn't make us so that he could punish us, so that we could be sad and angry. Dios no nos creó para entretenerse ni porque nos ocupaba. He didn't need us or to be entertained. Él nos creó porque nos quiere y nos ama. He created us because he loves us. Entonces, antes de crearnos, él tuvo que decidir, yo los voy a crear, les voy a dar libertad, pero voy a tener que hacer la absolución porque ellos van a tomar su libertad. So before he created mankind, he knew that they were going to fail, and so he knew he would have to provide freedom from that. Y esa libertad solo puede venir por medio de pagar esa consecuencia. And the only way to receive that freedom is to pay your consequences. Entonces Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, viene a la tierra. And that's why Jesus, God with us, Emmanuel, came to earth. El Dios del universo que estuvo ahí, el verbo, el que creó el mundo. So God who created the universe, Jesus was the verb. Él se volvió una semillita, una bolita así, fue creciendo hasta salir de un bebé. Became a tiny little speck and grew until he came out of the womb as a baby. That one. Pataleó, lloró, y le cambiaron los pañales. Yeah, even, you know, had to have his diapers changed. Él creció, los hermanillos seguro le pegaron porque era el santito. You know, and his little brothers and sisters probably, you know, hit him because he was the perfect one. Él era el honesto, el que decía la verdad, todos los hermanos, no, entonces ahí todos le llevaban traído. He always, you know, spoke the truth, so they got in trouble probably. Él vivió una vida sin mancha. He lived a sinless, spotless life. Él cumple la ley. He fulfilled the law. Cuando el hombre pecó en el principio, when mankind fell, sinned at the beginning, Dios viene al jardín como normalmente decía, ¿dónde estás, Adán y Eva? God the Father was in the garden. He was looking for his children. Where are you? Hoy era el día de jugar escondido. Are you playing hide and seek with me? No, no, ¿verdad? El hombre dice, me escondí porque me di cuenta que estaba desnudo. Mankind said, no, I hid myself because I realized I'm naked. El hombre había hecho para sí una ropa con matas. So they had created some coverings with some plants. Pero en ese momento Dios comienza a compartir el evangelio cuando él sacrifica un animal para cubrir nuestra vergüenza con las pieles de ese animal. And even in the garden we hear the gospel because God was covering the sins and shame of his people. Desde el principio vemos como Dios anunciaba que iba a haber un sacrificio que iba a ser suficiente para cubrir nuestro pecado. And God said, here's a sacrifice that's sufficient to cover your sin. Entonces Jesús vino a vivir en la tierra una vida perfecta. So Jesus came and he came to the earth to live a perfect life. Él viene y nos enseña cómo nosotros debemos de vivir. And to show us how to live. Por eso nos hace falta y siempre tenemos una necesidad de algo. It shows the difference between us. Nos muestra cómo caminar, cómo vivir esa vida en abundancia. It shows us how to walk, how to live in abundance of life. Jesús lo traicionan, lo crucifican en la cruz. So Jesus was betrayed. He was crucified on the cross. La muerte más vergonzosa. It was the worst death that could occur. Pasa 3 días en la tumba y resucita. He spent 3 days in the tomb and then he came back to life. Y esa resurrección nos da la esperanza que tenemos hoy. And this resurrection, it gives us encouragement and hope for today. Su muerte sacia esa consecuencia del pecado. That death, it satisfied God's wrath of sin. Nos trae libertad por medio de la sangre de Jesús, somos libres. And through the blood of Jesus, we are free. Fuimos comprados a precio de sangre. We were bought with a price. Y podemos ser libres de la esclavitud del pecado. And we become free from the slavery of sin. Ahora me toca escoger a usted y a mí. And now, it's our turn to choose. Usted escoge ser esclavo del pecado o esclavo de Dios. To be a slave to sin. Or a slave to God. ¿Cómo? Pero no es que soy libre. But aren't I free? No. Nosotros vendimos nuestra libertad. And we are blessed. No, we sold our freedom. Y Jesús la compró. And God, Jesus, bought it for us. Entonces, a la hora de que Jesús me entrega su vida por mí. So the moment that Jesus gave his life for me, yo tengo que decidir entregar mi vida por él. I then have to give my life to God. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. It's no longer I who lives, but Christ who lives in me. Ya no busco mis cosas, mis prioridades, mis comodidades, busco agradarlo a él. So I don't look for my own selfish needs and desires, I look what he wants. Yo busco nacer de nuevo. I desire to be born again. ¿Y cómo nazco de nuevo? La conversación de Jesús con Nicodemos. So in the conversation with Jesus and Nicodemus. ¿Cómo nazco de nuevo? Bueno, usted cree, y eso es lo que más enseñamos, creer en el Señor Jesús. So he asked, how do I be born again? And Jesus said, believe in me. Pero después va, arrepiéntase de todos sus pecados. And you have to repent of all your sins. Confiese todos sus pecados. Confess all of them. Y ojalá y en esa misma confesión perdone a todos los que lo han ofendido. And forgive all those people who have offended you. Porque no perdonar es pecado, entonces por eso es parte. And if you don't forgive others, you aren't forgiving yourself. Okay. Por eso cuando usted evangelice, ojalá lleve a alguien a arrepentirse y póngalo a arrepentirse de todo lo más, entre más usted pueda, menos sanidad interior y liberación ocupan después. So when you share the gospel with someone, hopefully they repent of everything. Okay. ¿Y qué sigue después? Bautizarlos en agua. So after someone comes to faith in Christ, they are to be baptized. Se bautizan en agua para la remisión de pecados. So you're baptized in water for the forgiveness of sins. Y para dejar el viejo hombre atrás. And to leave your old way of living behind. Es un acto muy importante. So this is a symbolic, important act. Que no se hace de bebé ni por jugar, sino porque usted está dispuesto y usted entiende y se ha arrepentido y quieren hacerlo. It's not because you're an infant or whatever. You need to understand what it means and because you're acting in obedience. Ahora no necesariamente se ocupa el gran curso de bautismo. You don't necessarily need a long study and take a class on this. Si usted a la hora de discipular a alguien le enseñó bien el evangelio. If you're the one who's sharing the gospel, if you communicate that clearly and the person understands. Pero mucha gente sí lo ocupa llevar porque nunca se les fue enseñado bien el evangelio. Now some people they need some study and some understanding. O porque ha estado en la religión y ocupan entender, entonces aquí llevarlo por la Biblia para que entiendan más. Or maybe they've had a very religious life and they need to be retrained through the word. Pero Felipe bautizó al eunuco ahí mismo. But Philip, he baptized the eunuch right away. Cuando Pablo estaba en la cárcel y tiembla, está el carcelero y se iba a matar, Pablo le dijo, espérese. So when Paul was in prison and the prison guard was about to die because he had let people escape. Le dijo, espérese, no se mate, aquí estamos. He said, don't kill yourself. Just wait a second. El carcelero se llevó a Pablo y a los que estaban con él a la casa de él. So they brought the soldier over to a home where Paul had been staying. No, el carcelero lleva a Pablo a su casa. Sorry. Uh-huh. So the soldier brought Paul to his house. Juntó a toda su familia. With all his family there. Y Pablo compartió las buenas nuevas. And Paul shared the gospel with him. Y dice que a medianoche. And at midnight. Los bautizó. He baptized the whole family. Porque ellos recibieron el mensaje. Because that family had received the gospel. Ahí mismo, bueno, que vamos ahí a la tina, al río, a donde sea, y los bautizó. So right there, you know, they found the bathtub or whatever it was, and they baptized them. Entonces, ¿ustedes son discípulos de Jesús? So if you are a disciple of Jesus, hagan lo que Jesús hizo. Do what Jesus did. Aquí hay bautismos que se hacen, pero si Dios los mueve y no hay chance, no, ¿verdad? Sean obedientes a Dios. Mm-hmm. Here at church, we do baptisms here, but if you have the opportunity and the time is right, do it for the person then and there. Y después también la gente fue y se fueron bautizados por el Espíritu Santo. And then pray that they would be baptized by the Holy Spirit. Hay mucha gente que hoy en día esta parte no la tiene. And for many people, maybe they get baptized in water, but they don't have this other part. Entonces en su vida espiritual andan ahí como renqueando. And so maybe their spiritual development in life isn't as full as it could be. Y Dios quiere que todos tengamos la llenura del Espíritu Santo para movernos como Jesús se movió. And God wants us all to be filled with the Holy Spirit so we can move and act like Jesus did. Los discípulos fueron a una ciudad y los apóstoles y le preguntaron, ¿ya ustedes fueron bautizados en el Espíritu Santo? And at the beginning of the church, the apostles went out and when they arrived to a new town, they said, have you received the baptism of the Holy Spirit yet? Y ellos dijeron, no. Solamente el bautismo de Juan el Bautista. And they said, no, not yet, only John the Baptist. Entonces ellos les compartieron las buenas nuevas y los bautizaron en el Espíritu Santo y hubo más transformación y más poder de Dios. So when they shared the gospel, they also had that baptism of the Holy Spirit. Y en ese momento, usted nace nuevo, usted es un discípulo nuevo, es una nueva persona y hay que enseñarles a vivir como Jesús. Mm-hmm. And so if you're born again, you're a follower of Jesus and you got to study the life of Jesus and do what he did. En Hechos 2:38, cuando in Acts 2, Pedro está enseñando esto es lo que Pedro dice. 2:38. Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. So here Peter is preaching. He says, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Si no me equivoco, esto fue en el Pentecostés. So that was Pentecost. Y ahí mismo dice que 3,000 personas se convirtieron al evangelio. And in that same day there was 3,000 people in the city that came to Christ. Entonces yo lo veo que probablemente 3,000 personas fueron bautizados ese día y los siguientes días porque eran un montón. So we can consider that maybe 3,000 people also were baptized at that time. Si llevamos a la gente en un proceso muy lento, la gente va a quedar amarrada o no, bueno, ¿cómo lo digo? Si no le enseñamos el evangelio completo a la gente va a seguir atrapada en la religión. So if we don't preach the full gospel, all the parts of it, people can get trapped in a lifestyle of religion. Si traemos a alguien a la iglesia esperando que el domingo reciban el evangelio, van a quedarse ahí como esperando porque en la iglesia no siempre se comparte todos los días el evangelio porque es para el discipulado de las personas. So sometimes when we invite someone to church and they come to church expecting to hear the gospel from the pulpit, it doesn't always happen because the gospel isn't preached every Sunday. Entonces cuando usted vaya y comparta las buenas nuevas, so when you go out and you share the good news, mi recomendación es no los traiga el siguiente domingo a la iglesia inmediatamente. So not necessarily bring them to church the next day. Primero invítelos a su casa. Bring them over to your house. Comparta las buenas nuevas. Share the gospel there. Que ellos entiendan a Dios y entiendan la iglesia. So that people can understand more about God and the church. Y después tráigalos a la iglesia. And then invite them to church. Pero el proceso de discipulado no lo piense que lo va a hacer el pastor que está a cargo de un montón de gente. Él le toca a nosotros, a usted. This process of discipleship, it's not just the pastor's responsibility. It's all of us to do that. Y todos juntos lo hacemos. And all of us together we accomplish it. Y yo sé que puede sonar muy, pero que me está pidiendo hacer mucho trabajo. Puede sonar como que me está pidiendo hacer mucho trabajo. I might be asking you to do a lot of work. Pero yo no se lo estoy pidiendo. That's not me asking you. Nos manda a ser discípulos. We're called to be disciples. No conversos a la iglesia. Not just converts who go to church. Queremos una iglesia llena de discípulos. We want a church filled with disciples. Una iglesia que se esté moviendo y esté siendo como Jesús. A church that is growing and moving to be more like Jesus. Una iglesia que esté llena de gente que sale. And it's full of people that go out. Y que sus casas se abren para recibir más gente. And homes that are open to receive more people. Porque la buena nueva no solamente es ir a la gente. Oiga, si usted no entrega su vida a Jesús hoy, se va a ir al infierno cuando se muera. The gospel is not just, if you don't give your life to Jesus right now, you're going to hell. Eso va a pasar. That can happen. Pero el problema con la persona no es hasta que se mueran, sino que es hoy. So the problem is not just about when they die, but about their life right now. Dios le importa de su vida hoy. God wants to be part of your life now. Dios quiere reconciliar su vida hoy. He wants to reconcile your life with him today. ¿Cuánta gente está ahorita perdida, desesperada, buscando en drogas, en alcohol, en dinero, en todo por algo? And how many people are out there and they're trying to find what they need through drugs and alcohol and everything else? Porque están muertos espiritualmente. And they're dead spiritually inside. Dios quiere resucitar su espíritu hoy. God wants to resurrect their spirit. Y ese es el evangelio que Dios quiere transformar su vida hoy. And that's the gospel that God wants to bring to us today. Dios quiere que usted sea libre de la esclavitud al pecado y que viva con él. To be free from slavery to sin and to live for him. Que nuestra vida podamos vivir una vida en abundancia. And that we can live an abundant life. Y esa vida cómo se vive. And how do we live that life? En nuestra relación con Dios. With our relationship with God. Y viendo como Jesús vivió e imitándolo. And live like Jesus lived. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito cuando compartimos la buena nueva? So what's our purpose in doing this? Bueno, primero nuestro propósito debe ser ir a compartir las buenas nuevas. Part of it is just to go out and share the good news. Antes de eso también es, y el desafío para hoy ustedes es, pregúntenle a Dios, Señor, ¿cómo está mi vida hoy? And a priority even before that is, what is my relationship right now with you, God? Soy un cristiano de domingo o soy un discípulo? Am I just a Sunday Christian or is that my style of life? Y si hasta hoy no lo has hecho, no te golpees en el pecho y veas mal a ti mismo. And if you're not going out and sharing the gospel, don't beat yourself up. Lo importante es qué vas a hacer a partir de hoy. But what are you going to do from now on? ¿Qué decisión tomas a partir de este momento? What decisions are you going to make now? Señor, yo te pido perdón por no caminar como discípulo. Lord, forgive me because I haven't been following you like a disciple. Perdón porque mis prioridades sobrepasan las tuyas. Lord, because my priorities have been more important than yours. Porque mis dioses han sido el carro, la casa, el trabajo, el dinero, lo que sea. Because my gods have been my car and my money and the things in this life. Señor, yo quiero que tú seas el Dios de mi vida. I want you to be the God of my life. Quiero no ser más esclavo del pecado, sino ser esclavo tuyo. I don't want to be no longer a slave to sin. I want to be your slave. I want you to be my master. El Señor es un buen amo. And he is a great master. Y él dice, Jesús dice, si ustedes hacen lo que yo les digo, ustedes van a ser mis amigos. And God says, if you do what I tell you, what I command, you are my disciples. Ya no los llamo esclavos. We are no longer slaves to sin. Pero él pone esa parte, si hacen lo que yo les mando. But if you do what I command. Entonces, vayamos a compartir las buenas nuevas. So, let's go out and share the good news. A mostrarle a la gente cómo nacer de nuevo y cómo vivir como discípulos. Showing people how to be born again, but also how to be a follower of Jesus. Porque nuestra misión es ir a ser discípulos. Because our calling is to go and make disciples.